Bienvenida, ¿cómo les va? Es un placer que hayan venido. Muchas Decíamos gracias. Recién en la introducción que todo el avance que ha logrado la medicina en los últimos años y todos los avances que se prometen, de los que se hablan, nos hacen correr el riesgo de relajarnos. Bueno, sí, primero gracias por la invitación, por estar acá. Nosotros queríamos transmitirle hoy que con motivo de mañana conmemorarse el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, de alguna manera queremos informarle a la población que es una enfermedad crónica, como vos decías, que no hay que correr el riesgo de relajarse, sino que como cualquier otra enfermedad que es transmisible, uno tiene que seguir cuidándose y tener conductas de cuidado. Solamente de eso. Totalmente, porque el tratamiento no es fácil para el cuerpo, tampoco. El tratamiento, no es fácil vivir con eso. Como cualquier tratamiento de una enfermedad crónica, por ejemplo, la diabetes, que también es una enfermedad crónica, requiere de un tratamiento diario, con pastillas o con inyecciones. La infección por VIH requiere de un tratamiento diario, hay que ser ordenado, tomar la medicación. Las drogas están disponibles, tanto en el sector público como privado o en la asistencia social. La disponibilidad, médicos especialistas que puedan atender esta patología existen en todos los medios, en todos los sectores de salud. Y los test para hacer los análisis, para el diagnóstico y los análisis de seguimiento de los controles también están disponibles. O sea que no es una cosa tan complicada. Claro. Okay. ¿Cuáles son los medios de cuidado, no es cierto, para no provocar este contagio, por así decirlo? Bueno, la manera de transmitir el VIH son tres. Es a través de la sangre, a través de las relaciones sexuales sin protección y a través de la madre al niño en el momento del embarazo, del parto o a través de la lactancia. Muy bien. En eso Argentina avanzó muchísimo, en el tema de transmisión madre-niño. Sí, se está viendo un avance a nivel mundial. Ajá. Por el que se está instaurando el testeo de todas las madres. Claro. En el embarazo, dentro de él, es un estándar de cuidado actualmente, y después el tratamiento y la accesibilidad al tratamiento. Y eso permite que haya mucho menos tasa de transmisión que lo que pasaba años anteriores. Pero la clave sigue siendo la prevención. Y para eso es, transfusiones cuidadas, obviamente, eso también está normalizado. Bueno, las transfusiones son cuidadas. Claro, en nuestro país ya hace muchos años, en el mundo también las transfusiones son cuidadas, ahí no hay riesgo de transmisión. Sobre todo, hoy por hoy, la infección por VIH es una enfermedad de transmisión sexual. Totalmente. Entonces tenemos que apuntar al cuidado en nuestras relaciones sexuales. ¿La forma de tener un resultado si tenemos o no el VIH es a través de un análisis de sangre? A través de un análisis de sangre, que es gratuito y confidencial. Bien, en el día de mañana se va a realizar, por ser este día especial, un análisis de sangre gratuito justamente. Mañana nosotros en el servicio, en la sala de infectología del Hospital Interzonal de Mar del Plata, hemos puesto en marcha una serie de actividades para conmemorar este día, dentro de las cuales está la promoción de el testeo, ¿sí? Porque, como vos decís, la prevención es importante. Claro. Y conocer si nosotros tenemos o no el virus en este momento también es importante. Porque se cree que hay mucha gente que tiene el virus sin saberlo. Exactamente. En Argentina se calcula que hay 126.000 personas que están infectadas por el virus. Y de ellas hay un 30% aproximadamente que lo desconoce. Claro. Estos pacientes también son, estas personas también corren mucho riesgo de infectar y claro, de transmitir la infección en sí a su pareja y a la, si no tiene ninguna práctica segura. Yo siempre lo digo y de hecho lo hago cuando te haces los análisis de sangre anual, de pedirle al médico que te agregue el HIV como final para tener esa, bueno, uno, esa tranquilidad. Perdóname, de los objetivos del día de mañana es, primero, concientizar tanto a la población médica, a nuestros colegas médicos, que le pidan el test de VIH a sus pacientes, en los controles periódicos de salud, en los controles a la mujer. El hombre es más reacio en ir al médico, pero si en algún momento toma contacto con el sistema de salud, pedirle al médico, agrégame el VIH. Claro. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, a la población general, como dice ella, de si el médico no te lo pide, decirle, no me lo agregás, pedímelo, este año me lo quiero hacer. Ir a hacerlo. Hoy es hoy un examen de resultados inmediatos, hay que esperar un tiempo y volver a hacerlo. En una época había como un periodo ventana. Eso se la ventana se achicó bastante porque los métodos que disponemos en este momento hacen que el periodo de entre que uno adquiere el virus y el análisis resulte positivo es muy cortito. Okay. ¿Sí? Es de 14 días aproximadamente. Entonces las ventanas ahora son ventanitas y entonces si uno tiene la duda vale la pena ir, pedirle hacerse el test y nos sacamos la duda, y si es negativo nos seguimos cuidando. Claro. Y si es positivo hay un montón de
cosas, de herramientas que hoy cuenta este sistema de salud para ayudarlos, para seguir adelante. Estos avances dicen que hasta el 2030 puede llegar a tener la solución definitiva a esta enfermedad. ¿Cómo es esto? La OMS y ONU-SIDA proponen una serie de ciertas metas para el año 2020, que se habla del 90-90-90. Sí. La primer meta del 90% es el 90% de personas que estén diagnosticadas. ¿Sí? Se sabe que en Argentina hay un 30% de personas que están infectadas que no lo saben. El otro 90% es el 90% de las personas en tratamiento, ¿sí? Con accesibilidad a la medicación, que afortunadamente en nuestro país es totalmente accesible. El otro 90% es la enfermedad controlada, ¿sí? Que no haya una carga de virus en sangre alta como para que el virus infecte a la persona, afecte ciertos órganos, baje las defensas, y también como una medida de proteger sobre todo a la pareja. Una persona que tiene la enfermedad controlada con tratamiento tiene un riesgo casi despreciable, claro, para contagiar al otro. Entonces, hoy en día se está hablando del tratamiento como herramienta de prevención. Está muy bien. La forma, vamos a hablar liso y llano, la forma de protegerse es el preservativo, sí, por supuesto, sigue siendo la forma de hacerlo, de protegerse. La confianza en el otro no te protege, la no. cara del otro, el estilo de vida que vos pensás no te protege, no. Es el preservativo. Exactamente, todo lo demás son prejuicios. Exacto. No, nada de eso es suficiente. No, tal cual. Nos puede pasar a mí, a vos, a todos nosotros. Yo te quisiera preguntar, de los que estamos acá ahora en este momento, ¿quiénes de todos nosotros este año se hizo un test de VIH? Uh-huh. Aunque sea que lo piensen. Yo el 50%. Bueno, sí. Falta el 50%. ¿Sí? Sí, sí, mañana, claro, se lo pueden hacer en el hospital. Totalmente. Rapidísimo. Es gratuito, vayan a hacerlo, no pierdan la oportunidad. Hay que, bueno, prevenir, por supuesto, cuidarse y cuidar a los demás. Mañana el regional, ¿de qué hora? A partir de las 8:30 de la mañana hasta las 11:30. Vamos a estar ahí con una campaña de difusión, respondiendo todas las preguntas. Y sin miedo, confidencial, gratuito. Los resultados de mañana no son inmediatos, retiran en campañas anteriores hicimos con test rápido, que sí. El resultado estaba a la media hora. Ahora no, estamos haciendo con el test que se utiliza habitualmente. Bien. Alrededor de las 48 horas la gente va a poder concurrir, los atendemos en cualquier horario y ahí podemos... Muy bien, vayan a hacerlo, apoyen la movida, sigan con la guardia alta, cuidándose, ¿no? Exactamente. No relajemos. A cuidarse, que es la vida de uno. Sí, totalmente. Muchas gracias por venir, se llevan algo rico.